A las noticias. Esta madrugada falleció víctima del cáncer el licenciado y ex candidato a la gobernación por el PIB, David Noriega. De inmediato, las principales figuras de la política local lamentaron su muerte. Su verticalidad y lucha contra la corrupción fueron los mayores elogios. A continuación, nuestra noticia de primera plana. David Noriega falleció esta mañana en un hospital de la capital tras una intensa lucha contra el cáncer de páncreas. Tenía 68 años. Porque estábamos persiguiendo la corrupción. El licenciado Carlos Gallizá conoció a David Noriega cuando este último fue acusado por promover el independentismo mientras estudiaba en la Universidad de Puerto Rico. Desde entonces se convirtió en su amigo. Una persona comprometida con la lucha patriótica desde sus años estudiantiles hasta su muerte. Para mí es un golpe tanto en lo personal como en lo político. Fueron muchos los años que compartimos muchas luchas. La última fue en el movimiento Unión Soberanista. Y lo recordaremos siempre y lo veremos siempre como un ejemplo. Gallizá reconoció que para Noriega fue difícil tener que acudir al aparato investigativo del gobierno federal para denunciar lo que ocurría en el desaparecido Instituto del SIDA. Fue una decisión muy difícil para David tener que ir a los federales, ¿no? Pero el secretario de Justicia de entonces y el gobierno de entonces no tenía ningún interés en perseguir esa corrupción. Y David pues tuvo que tomar una decisión que no fue pues del agrado de todo el mundo, pero la tomó, y la tomó pensando en Puerto Rico, pensando en lo mejor para el país, y bueno, y ahí está, y no fue ningún acto tampoco de traición. Sus compañeros de partido como María de Lourdes Guzmán recordó que su militancia y firmeza lo llevó a consolidarse como el verdadero fiscal del pueblo. En su trayectoria como político no tiene ninguna tacha, y David pues honrosamente formó parte del movimiento Unión Soberanista, fue uno de sus fundadores, fue miembro de su consejo directivo hasta que ya el cáncer que lo aquejaba pues lo alejó de las labores políticas que él tanto amó. Guzmán negó que la participación de Noriega en el famoso comité Blue Ribbon haya manchado su carrera personal o política en la búsqueda de la independencia. Pues fíjate, yo creo que con David hubo otras personas que no eran populares y que estaban comprometidos con la pulcritud en el servicio público. Yo no creo que haya razón alguna para decir que eso es una tacha en la trayectoria de David, todo lo contrario. Tanto para Gallizá como para Guzmán, la muerte de Noriega significa un recordatorio de que la lucha por la soberanía del país se lucha hasta el final de los días. Así lo hizo David Noriega. Y los restos de David Noriega están expuestos en la funeraria Hered en Río Piedras. Se espera que mañana domingo a las 8:30 de la noche se lleve a cabo un servicio religioso en el interior de la funeraria. A propósito de la reacción del primer ejecutivo del país, Alejandro García Padilla, también se dio inmediatamente, se conoció la noticia. García Padilla afirmó que Puerto Rico pierde uno de sus hijos más respetados, hombre íntegro y ejemplo a seguir. Mis respetos y admiración a David Noriega. Mientras el comisionado residente Pedro Pierluisi declaró: diferimos ideológicamente desde el ámbito político, pero compartimos el deseo de la descolonización, la definición política y el bienestar de nuestro querido Puerto Rico. Precisamente David Noriega deja un legado de lucha en la política, especialmente contra la corrupción. Noriega fungió como secretario de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño. Mientras en las elecciones del 1996, Noriega fue el candidato pipiolo a la gobernación. Efraín Arroyo nos presenta un resumen de su trayectoria. El abogado puertorriqueño David Noriega comenzó a hacerse visible en la política para las elecciones de 1984, cuando aspiró a representante por el PIB. Las proyecciones son que David saca de 150 a 250 mil votos y que yo saco de 200 a 300 mil votos. De inmediato comenzó a dar la batalla en contra de la corrupción y por los derechos de los consumidores y la población en general, más allá de su partido. Noriega llevó a los tribunales el caso de persecución contra independentistas utilizando carpetas y logró que se considerara inconstitucional. 4 años más tarde aspiró al Senado. También ganó.
y su presencia como fiscalizador aumentó. Desde entonces fue conocido como el fiscal del pueblo. Han sido 4 años de una lucha bien desigual. 1 contra 26 en el Senado, 1 contra 50 en la Cámara. Tú conoces mi historial de 12 años. En contra de la... Tras una participación destacada en la legislatura, Lavín Noriega se enfrentó a Héctor Luis Acevedo y a Pedro Rosselló por la gobernación. Las últimas horas de aquel día de elecciones fueron de gran optimismo, pero fueron solo unas horas. El funcionario de colegio en mi colegio fue mi hijo y mi otro hijo que está aquí. Es funcionario en otro colegio. Hoy tengo que ver al elector. Vaya, vaya a ver a los electores. Mira, búscate dónde va a votar mami. Entonces, hemos hecho este ritual por 6 cuatrenios prácticamente. Con doña Carmen, 3 hijos, compartía el hogar, uno como cualquier otro puertorriqueño, alejado de las luchas políticas extremas, pero había sido un guerrero en contra de la corrupción. En el caso del Instituto del SIDA, como presidente del Comité Blue Ribbon y como parte de la conciencia nuestra. Y me siento como que he descargado la responsabilidad y me siento con el deber cumplido. Descansa, David. Efraín Arroyo.